Venimos trabajando con todos los sectores, con todos los representantes de los sectores involucrados en el tema transporte, es decir, la provincia, los usuarios, el Ejecutivo Municipal y todos los bloques políticos, así como también los distintos sectores gremiales del servicio automotor. Estamos trabajando en el estudio de costos que trajeron los empresarios. El estudio de costos de la municipalidad y el estudio de costos de la provincia todavía no está terminado. Recién me informan de que está llegando el del municipio y posiblemente el de la provincia esté para hoy y mañana. Hoy recién entró el pedido del aumento del boleto por parte de los empresarios al Consejo Municipal y fue derivado a la Comisión Mixta. Seguramente vamos a tener la semana que viene una reunión por este tema, pero bajo ningún concepto nosotros dijimos, todos los representantes dijimos que existe una diferencia entre lo que vale el boleto y lo que debería valer debido a que al aumento que hubo el gasoil, debido al aumento en los sueldos, debido al aumento de la inflación que ya no se la puede sostener. Sino que no se entienda mal, nosotros estamos haciendo el estudio para elevar el informe al Ejecutivo Municipal, que es el órgano que tiene la facultad para solicitar el aumento del boleto. Bueno, está la posibilidad de un posible aumento en el pasaje de colectivos, ¿qué opinión merece? Y bueno, para mí es pesado, porque yo tengo una nena que va a la escuela y le traigo a mi trabajo y son boletos y un escolar. Yo gasto 8 pesos en colectivo y me parece una locura. Tenía que rever esa situación porque la gente que se mueve y trabaja le va a ser imposible tomar el colectivo. Y no sé, eso está de en lo que... ¿Parece bien o mal que aumente el pasaje? Para mí no, porque soy pobre. Sí, la verdad que no, porque si hay chicos que van al colegio, madre, que tienen que ir al hospital y tienen 4 o 5 chicos, yo creo que, no sé, le va a ser pesado un poquito. Y la verdad, yo le diría a los gobernantes que piensen en el pueblo, que es el que menos tiene, y bueno, que sea lo que Dios quiere y que la gente reflexione, especialmente nuestros gobernantes, que son los que tienen que reflexionar al respecto de esto. ¿Qué opinión merece? Y mira, la verdad, sinceramente, ahora, en este momento, está la situación como recomiende. Puede ser que más adelante si mejora la situación. Si hay aumento, ojalá que no, porque no vamos a tener que movilizar una pieza solamente.